tiene fuego, tiene fuego. So something interesting about you is that you moved here from Puerto Rico, but you are Dominican, right? Sí. So why did you move from DR to PR? Mi mamá pensaba que era una mejor vida aquí en Puerto Rico, o sea, Estados Unidos. So where were you born and where did you live in Puerto Rico? Pues nací en República Dominicana, San Pedro de Macorís, y viví en Puerto Rico, San Juan. What age did you move to PR and then here to the U.S.? Cuando tenía 7 años me mudé a Puerto Rico, aquí a los 20. How has it been with the language barrier and all, without knowing the language when you arrived here? Was it very difficult to learn? Sí, muy difícil, demasiado. Especialmente cuando llegué, todo el mundo hablaba inglés. Era muy difícil, escuchaba a la gente hablar y no entendía nada, nada. Pero un día me tomé la molestia de hablar con mi tío, o sea, la persona con la que vivo ahora. Y pues él me dijo que escuchara. Y eso fue lo que hice. Escuché y escuché hasta que más o menos podía entender algo. Además de los libros, diccionarios y personas bilingües que me ayudaban. Pero lo más que me ayudó fue en el trabajo, porque decía, quiero hablar con las personas que trabajan conmigo. Y pues, difícil, pero puedo hablar más o menos. Me puedo comunicar, hasta con los estudiantes. How did you learn? Gracias. ¿Cómo? Pues, ¿cómo te puedo decir? Aprendí hablando con personas que no hablan nada de español. Por ejemplo, mis jefes. Have you faced any discrimination or problems living here in the United States while being from another country? Sí, pero no fue nada grave. Fue solo un malentendido. Pensaba que era eso, pero Are you happy that you are here? And what do you plan on doing? Are you planning on staying or are you planning to go back to Puerto Rico one day? Pues sí, estoy feliz de estar aquí. Of course. Por supuesto, extraño mi país. El clima, ¿sabes? Y Puerto Rico, pues, volver, sí, de vacaciones. Probablemente. Pero a vivir, a quedarme aquí. What is one of the biggest differences between the U.S. and Puerto Rico? The weather and the language. What is the oddest thing you have encountered here so far in the U.S.? The deers running in the street. Is there anything else that you can think of telling me that you think I would find interesting or unusual about the U.S., PR, or DR? Sí. Las personas en República Dominicana piensan que Estados Unidos la vida es fácil y todo es algo que llueve. El dinero llueve o se encuentra en las calles y no es cierto. Tienes que trabajar muy duro. ¡America! ¡We love you! Bienvenidos a los Estados Unidos.